boy, you body tight. I don't know the words. Baby, baby. Situación, ¿vale? Son las 6, casi las 7 de la tarde y está conduciendo Will. Say hello. Hola. Que ya le conocéis, que es genial. Él se tendría que hacer un canal para él solo porque es genial. Bueno, hemos decidido que, bueno, ahora os cuento, ¿vale? Vale, me está llevando a San Bruno, que allí es donde mis amigas tienen el coche que vamos a alquilar para todo este road trip. Vamos a hacer un road trip por Los Ángeles y San Diego. Bueno, es una mierda de road trip, la verdad, porque son dos sitios solo. Los road trip normalmente suelen ser más largos, pero bueno, es genial, es genial. Y esta noche voy a conducir yo, son 6 horas hasta Los Ángeles. Vamos a llegar a Los Ángeles más o menos sobre las 2 o 3 de la mañana. Tenemos una amiga allí en Los Ángeles que nos va a dejar dormir allí esta noche. A las 7 por ahí nos levantaremos para irnos a Disneyland París, ¿vale? Disneyland Los Ángeles. Estoy súper emocionada, pero es que mi amiga Diana tiene que estarlo aún más. Después de Los Ángeles nos vamos a San Diego sábado y domingo. Y el lunes me voy con este pedazo de tío a Nueva York. ¡Nueva York! ¿Are you excited about? Sí, claro. Yo también, o sea, estoy súper emocionada porque adoro Nueva York y solo estuve un rato en el training school, en el tour ese que nos dieron. Estoy súper emocionada y más si puedo ir con él, que es mi mejor amigo aquí. Oh, you know that. I know you love you. Tenemos una sorpresa para vosotros. Suavemente bésame. Que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente bésame. Que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente bésame otra vez. Quiero sentir tus labios. ¿Qué hacen los coros? Besa, besa, bésame un poquito. Besa, 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 besa. ¡Echate para allá! ¡Yeah! ¡Joder! Cuando te veo, comienzo a besar. ¡Oh, my! ¿Can you stop? ¡San Bruno! ¡Suavemente! ¡Bésame! Ya quiero sentir tus labios besándome otra vez. Hay muchos hombres con dos brazos. Dios te va a castigar y te va a sacar por las escaleras. Do you remember when I fall from the steps? Oh, yeah. Que Dios me castigó y me caí por las escaleras. Bueno, primera parada, vamos a parar para cenar algo antes de ir. ¿Dónde vamos a parar, chicas? Ah, podríamos ir al Starbucks a por un coffee. Sí, voy a comprar un Red Bull también. Ay, tengo de todas formas aquí dos cafés de estos super expreso de...
Con droga. Con droga. Con droga. Bienvenidos a Estados Unidos, el mundo de las drogas. Bueno, nos hemos comprado una pizza. Que no se ve. Pero bueno. Y vamos a comer como unas cerdas y luego ya pues. Pues empezamos el viaje. ¡Oh! Bueno, no sabemos dónde estamos. ¿Está hablando? Di algo, Jenny. ¿Cómo te sientes? Bueno, creo que son las 12 por ahí. Llevamos como dos horas, las ¿no? 11. ¿Las 11? Sí, pero llevamos dos horas. Ah, vale, llevamos dos horas. Y nada, me voy a cambiar yo ahora, me voy a poner a conducir y... Y nada, pues que... Me está mirando ese, como grabo. En nada llegamos, bueno, en nada. Nos queda, llegaremos en las 4 horitas. Sobre las 3 de la mañana o así llegaremos. Pero vamos, estamos aquí hablando, no tenemos música. Pero bueno, estamos aquí destripando un poco. No, no, en serio. Bueno, vamos a echar gasolina que nos han dejado el coche con la... Con el depósito a medias. ¿Dónde estamos? Los Ángeles. Estamos en Beverly Hills. Los Ángeles. Estamos en Rodeo Drive. Y ahora me atropellan. Ahora me atropellan. Bueno, mirad. Ya estamos aquí. Estamos en Beverly Hills. Sí. Pero vamos a dormir en un saco de dormir. En 1-3. Lo dejo yo, lo siento. Te vas a dormir tú en el mero piso pelado. Bueno, la basura ya la son las 3:30, pero no pasa nada. No estamos vamos a dormir nada de cansado. 3 horas y vamos a hacer 24 horas Disney. En una caca. ¿Cómo se dice? Disney. Don't stop. Not stop. Don't stop. Disney not stop. De un parque lo empalmamos con el otro. Somos así de locas. ¿Cómo se y llama? Como pillemos a Minnie Hover y a Mikey. Season. Se llama Hover Season. De no. Que puedes brincar de un lado. Puedes morir. Y sin comida y sin nada, vamos. Pero bueno. Yo llevo tortillas de harina. Con aire. Estamos a punto de que nos tiren un huevo por la ventana. Pero bueno, no pasa nada. Pues. Igual el hermano de tu amiga está guapo. Igual esta noche alguna... Y nos abre la puerta en calzones. Las chicas, esto es todo mío. Bueno, fue el corto y cuarto. Chicas, espérame. Buenos días, son las 8:15. Nos hemos dormido. Sí. Qué raro. Sí. ¿A qué hora pusimos la alarma? Está a las 6:15. No hemos podido. O sea, realmente nos acostamos sobre las 4:00 y a las 6:15 puso la alarma para despertarnos y ni de coña, o sea, ni de coña. Así que pues ahora todos zombies porque estamos súper, súper cansadas. Nos vamos a comer unos pancakes que nos ha hecho nuestra amiga Denise y a tomar un café bien cargado. Dos. Y mirad cómo hemos dormido al final. Dos en el sofá y dos de oruguita. Así que vamos a vestirnos y eso y nos vamos para Disney. Mirad qué desayuno nos ha montado Denise. No la voy a sacar porque está aquí en pijama y... Pero muchas gracias Denise. Pero cuando la veas... ¿Oís la vocecilla? ¿Oís la vocecilla? Mirad qué pasillo más te tengo. Chicas, ¿está ahí ready? Sí. I'm ready. Yo no sé, yo no sé. Muchas emociones viendo a nuestros personajes favoritos de Disney. Bueno, os enseño un poco dónde estamos. Estamos en el barrio de Beverly Hills. Sí, en el barrio de Beverly Hills.
y mirad qué coche. Vamos a coger ya el coche. Tenemos unos 40 minutos hasta que lleguemos a Disney, que no sé ahora mismo dónde está. Diana lo sabe, pero yo no me acuerdo. Pues como veis, nuestras caras de dormidas, porque hemos dormido 3 horas, pero es que estos viajes son así. Merecen la pena por eso, porque son rápidos, express, baratos y para toda la familia y para toda la vida. Diana. Say if we call, sometimes you guys will bring it back to the original cost. Diana igual está por ahí. Este es el 3, ¿no? No, es que es como que va por nombres, pero bueno, ya buscaremos. Bueno, como tenemos vídeo. Ya veremos cómo está aparcado. Lo hemos conseguido. Solo nos ha hecho falta venir hasta Los Ángeles para llegar a Disney. Esto demuestra que no hace falta tener 15 años. Bueno, menos. Para estar más emocionada que una niña pequeña. No, no, no. Diana está que lo goza, ¿eh? O sea, Diana está loquísima. En cuanto encuentre a Minnie, se le lanza al cuello y llamamos a seguridad para que la despeguen. Ah, que hay que coger trenecito para ir. ¡Ay, qué guay, por Dios! ¿Dónde está Diana? Ay, en el baño. Ya, bueno, ahora os sigo contando. ¡Estoy muy emocionada! Míralas, es que ha venido como Minnie. Ha venido como Minnie. Mírala. Mucho. ¿Qué vas a hacer cuando veas a Minnie? Voy a quitar a las niñas y me voy a tomar. Pero en plan agresivo, ¿eh? Sí, así. Es mi Minnie, no tu Minnie. Es mi Minnie. Tengo más años que tú, querida. Aquí estamos, niñas. Si tienes un selfie stick, we are now en route to the Disneyland Resort main entrance. Chicas, chicas. Oh, qué calor. Ah, vale, genial. Ah, la crema, coño. No, si nos hemos parado para ponernos crema cuando te estábamos esperando y se nos ha olvidado. No saben todo lo emocionada que estoy. Yo. Es por aquí, ¿no? Hemos parado porque Diana se quiere comprar unas orejas de Minnie y está muy pesada. Miradla, o sea, está súper emocionada buscando sus gafas, o sea, sus orejas de Minnie. Diana, ¿qué pasa? ¿Te decides o qué? Ay, pero es que parezco pendeja toda de rojo. Claro, pero porque así va Minnie. ¡Qué bonito! Ponte las otras orejas. ¿Qué? Ya voy. Ay, a mí me gustan más estas. A mí me gustan más estas también, ¿eh? A mí esas. Sí, sí. Son más cool. Pero están muy bien. Sí. ¿Grandes? Sí. Que son orejas, tía. Ohana significa familia. Yo soy tu amigo, fiel. Vamos, hay que reunir el ganado. Y si un día... A echar culo. Por favor, sí. No, es broma. No vamos a adelgazar, la verdad. Porque el lunes nos comeremos asimila algo. Asimila que vas a adelgazar porque vas a comer menos que en todo ¿hoy? Lo que llevas aquí. Asimila que hoy vas a perder no, más no, azúcar. En este viaje. Ah, porque bueno, como sí. Como quiero hacer tantas cosas, si nos quieren entrar, pues, es cual. Me viene genial, ah, entonces. Te encuentras lejos, muy lejos. El mundo no tiene comparación. ¿Qué puede haber allá afuera que causa estar bajo el mar? Vives contenta siendo sirena. Vamos a nuestra primera atracción, que es de agua.
Nos vamos a montar primero la de agua para ir secándonos con el tiempo ya. Mirad, es una cascada. Creemos que esta atracción se llama Gypsy River o algo así. Y mirad, vas pasando y luego caes como por una... como por una cascada. Sí que sí, ¿eh? Bueno, ni que fuera esto. Nos vamos a montar en la cosa esta y no voy a grabar mucho porque se me va a estropear la cámara. Y ahora la cámara no está ahí. Pero bueno, mirad. Chicas, ¿cómo vais de mojadas? No mucho, ¿no? No mucho, ¿verdad? No mucho. Que tampoco. Mira de la sirena. Sé que trabajas sin parar y bajo el sol para variar, mientras nosotros siempre flotamos bajo el mar. Ahora sí que podemos decir que estamos en Disneyland. ¡Qué chulo! Somos como unas niñas, estamos todo el rato. ¡Oh, mira, mira, mira! Ahí te das cuenta de que no has avanzado. Sí, que no has madurado. Has crecido como persona. Sí.